Perdón que hayamos venido sin avisar. Él es hermano Tomás y yo soy Federico. Vinimos pues porque mi hermano y yo te escuchamos todo el tiempo. Porque llevo meses sin dormir, sin salir de mi casa. Hasta que llegó Tomás y se enteró de que estabas muy enfermo. Mira, este cassette era de mi papá. Me lo enseñó hace muchos años. Él ya no está con nosotros. Es tu música. Al principio yo no entendía nada. Pero ahora lo entiendo. Entiendo lo que dices. Entiendo lo que mi papá entendió. Que en la vida te vas a cruzar con un montón de pendejos que no entienden nada. Que no saben lo que hay detrás de las cosas. Que ven un mundo sólido, pues. Que no importa qué pase, siempre que tengas eso. Que sepas qué hay detrás de las cosas. Lo único que no te pueden quitar es ese sentimiento. Tú lo escribiste. Dijiste ese sentimiento. Pues ahora sé de qué sentimiento hablas. Mi papá decía que si la vida era una estación de trenes y la gente sus pasajeros, los poetas no son los que van y vienen, sino los que se quedan en la estación viendo los trenes partir. Por eso lloraba a mi papá cada vez que escuchaba tu voz rota. Porque tú eres de los que ven los trenes partir. Por favor, ¿crees que me lo puedes firmar?